con pijos haciendo cucamonas. O sea, decir, que le llamen a eso talento, canciones, no sé qué, yo me parto los jetes. O sea, está guay que no le llamen rock, que le llamen indie. A ver, que los eufemismos me parecen guays. Lo llamen como quieran, pero eso es otra cosa. Es un pijo saliendo cucamona. También es como la movida madrileña, ¿no? Mientras nosotros teníamos el verdadero talento en el norte, ¿no? Teníamos a los Barricada, a los Escorbuta, a los Cicatriz, a MCD, a todos los grandes, a Escorbuto, a La Polla. En Madrid había cuatro pijazos haciendo unas mierdas como la manga de un abrigo y llevándose toda la atención pública de todos los medios, cuando verdaderamente lo importante y lo que estaba cociendo con importancia era lo que se estaba haciendo en el norte, ¿no? De hecho, aquello, yo la movida madrileña, me parto los GT 200 veces diarias. O sea, ¿eso qué es? Está bien, era el afán de libertad después de la dictadura. Tío, pero vamos, eso no, en talento no se tradujo.